Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Al día siguiente toqué el suelo, apareció la ropa de las chicas, abrí las cortinas despertando a todos modificando la moto de Yan, Weis ahí está, Penny podríamos mejor volver a la cama, Black alguien no tuvo una buena siesta, Penny y ustedes la tuvieron, ellas se sonrojaron, Black demasiado buena la verdad, Ruby tienen la moto lista, Emerald sí, Cinder bueno ya está listo, solo hay que enganchar esto poniendo un pie encima del remolque, una rueda se reventó, oh grandioso oro. María qué suerte la nuestra verdad, Yan siento que algo raro está pasando aquí, Pirra tienes razón, Neo tiene razón, se siente una extraña sensación, dije ahora que lo dicen solo hay un lugar que no pude revisar, cuando lo hice sentí cansancio rápido, tal vez vi el pozo, vi unos ojos rojos, mierda es lo que pensaba, Weis qué quieres decir, dije Green son de la especie Apathy, han estado drenando nuestras voluntades de seguir avanzando. Yan existe un Grimm así, Pirra si lo leí en un libro hace mucho de los tipos de Grimm, dije son una molestia la verdad me salió vapor, los evaporizaré del planeta, Neo espera vas a hacer, dije rugido del dragón de fuego lanzando un gran torrente de fuego, el fuego se extendió por todos los túneles, carbonizando a los Grimm, salieron pilares de fuego de las casas, exhale humo saliendo vapor por toda la zona, María es una gran manera de exterminio. Dije me siento de maravilla, estire mi mano, saliendo un círculo mágico, la rueda volvió a la normalidad, agarré el remolque enganchándolo en la moto, larguémonos de aquí subiendo todos, Yan aceleró yéndonos, María no son fuertes o feroces como dijo Natsu, drenan tu voluntad de avanzar, el rancho de Barleby estaba sangrando dinero últimamente, él quería recortar los costos de la protección de cazadores, pero para lograr eso tenía que mantener a todos en calma siempre. Ine logré sacar a dos de su manada, el camino de vuelta fue miserable pero puse a los bastardos en el sótano, mi esposa pensaba que estaba sellando la entrada al canal, lo haré mañana y le diré la verdad una vez que estas cosas hayan calmado a todos, estoy cansado. María la siguiente página prueba que lo hizo no antes de que el resto de la manada siguiera al par faltante hasta su casa, supongo que hicieron su camino hacia el sótano a través de los túneles de agua, ese Barleby lo selló la mañana siguiente, el plan de Barleby funcionó, nadie estaba enojado, triste o asustado, nadie sentía nada y luego, no quedó nadie lanzando el diario, dije disculpa calavera como sabe tanto sobre los Grimm, ¿quién es usted realmente? María no es obvio, antes fui una gran cazadora, nos contó su historia, pero no lo fui, me escondí poco después, dije en serio eres Grimm Reaper, eres una leyenda, ahora entiendo por qué desapareciste, Penny cómo le hace una leyenda para simplemente desaparecer, dije nunca usó su verdadero nombre, nunca mostró su cara, todos piensan que se está ocultando, incluso que probablemente está muerta, las historias de ti me hacían creer que ganarías todo mi respeto, ansiaba combatir contigo, mi sangre de dragón desea comprobar fuerza con una leyenda como tú, María bueno yo no soy más que una decepción así que no perdiste tiempo, Black como puede decir eso, María niña, se supone que una cazadora proteja a otros hasta el final, pero después de que perdiera mis ojos a la única a la que cuide, fue a mí misma aún después de mi cirugía, me daba demasiado miedo volver a pelear, miedo de que alguien me volviera a encontrar para acabar lo que otros empezaron, ustedes no deberían aspirar a ser como yo, en especial cuando es claro que algunas de ustedes ya son más fuertes, es reconfortante, ver que tu generación está preparada para la tarea que es heredar este mundo, solo lamento no haber hecho más para haberlo dejado en mejor estado, dije en mi opinión lo que hizo no fue nada malo, los humanos necesitan esencialmente los ojos para luchar, sin ellos son presas fáciles, usted hizo un maravilloso trabajo sobreviviendo hasta ahora, debería disfrutar de la vida ahora que no debe preocuparse por proteger a otros, María gracias mi celular sonó, dije es Nora contestando, Weis como, dije hola, Nora Natsu oh gracias he estado revisando mi schol buscando tu señal desde que llegamos a la ciudad, dije espera, que bien gracias Nora, Nora de nada espera de qué me estás agradeciendo, dije ya lo sabrás colgando subiendo la montaña viendo la ciudad, Yan señoras y señores hemos llegado a Argus luego, Nora tu Natsu salto abrazándome cayendo al suelo, extrañe tanto tu calorcito no te soltaré, Rem están todos bien estábamos muy preocupados, Yan ha sido un viaje muy loco y revelador, María eso es poco decir, Nora espera Natsu quien es la anciana choque brazos con Jaune este vio el suelo, dije y lo prometí no, Jaune si lo hiciste, es bueno ver los chicos, Yan es mucho más grande de lo que pensé que sería, Rem de hecho es una de las ciudades no capitales más grandes de todo Remnant. Rubia, no me digas pero espera no sería difícil establecer algo así de grande lejos del reino principal, Jaune bueno lo era hasta que Man le apareció.
dije los intentos iniciales de colonizar de Mistral no terminaron muy bien, pero los colonos de Mandle les enseñaron a sobrellevar el clima helado a cambio de recursos que solitas podía proveerles. Las dos naciones trabajaron juntas para crear una ciudad híbrida, aunque todavía está bajo el dominio de Mistral. Atlas mantiene su presencia militar aquí para ayudar a mantener a salvo a la gente y para mantener estable el comercio entre las dos naciones. Nora, bueno, hasta hace poco bajamos del tren, bla, que probablemente deberíamos empezar a buscar un barco. Penny, entonces, ¿dónde se han estado hospedando? Chica, ahí estás. ¿Jan acaso es? Jaune o Lasaz, dije, son idénticos. Ruby siguiendo a su casa, no puedo creer que estoy conociendo a tu hermana, tengo tantas preguntas. Nora, o te puedo dar el resumen al rato. Jaune, ¿podrían detenerse por favor? Saf, pero ¿por qué me encanta contar historias de mi hermanito bebé? Jaune, no soy un bebé, ese es un bebé. El niño cruzó sus brazos, dije, es una ternurita acariciando su cabeza. El bebé sonrió, güey, es un bebé imaginando tener bebés conmigo. Ya no, sus caritas preciosas imaginando lo mismo. Comencé a usar mis llamas para hacer figuras haciendo reír al bebé. Black, así que, Saffron, eres la única Ark que vive aquí. Saf, sí, me mudé tan pronto pude. Jaune y yo somos los únicos que vivimos lejos de casa. Me imagino que él solo quería ser como su hermana mayor. Jaune, yo, Saf, au, no lo negaste, todos, ella es mi esposa. Terracota, todos, hola, Terracota, hola, ¿qué tal? Wow, sí que son muchos, no bromeabas, cielo, ¿me podrías ayudar, por favor? Wey, sí, segura que está bien que nos quedemos con ustedes. Terracota, por supuesto, nos alegra alojar a cazadores y cazadoras. Ustedes arriesgan mucho por mantener a salvo a la gente como nosotros, es lo menos que podemos hacer, en especial para cazadores élites como ustedes, aunque me sorprende oír que tienen a un rey que los guía. Algo así puede pasar, dije, soy un rey único y sin igual, mis compañeros son muy fuertes, más que los cazadores élite. Meo, hora de comer, dije, que bien comiendo. Terracota, una disculpa, ya vuelvo. Black, ¿está todo bien? Safo, sí lo estará. Terra es técnica en la torre de comunicación de la ciudad. Desafortunadamente el sistema de radar del ejército también está localizando ahí. Adivina que ha estado fallando últimamente y a quien están culpando injustamente. Terracota, a mí. Saf, entonces, ¿cuál es el plan para mañana? Dije, bueno, Cinder, intentamos llegar a Atlas. Probablemente empezaremos con la base militar. Meo, exacto. Jaune, este, puede que ya hayamos intentado eso, no salió súper bien. Emerald, vamos, no pudo haber ido tan mal. Al día siguiente les conté todo mi pasado a los demás, donde hubo lágrimas, respeto, admiración y un gran ejemplo a seguir. También sobre la historia de Ofpin, donde Jaune se cabreó yendo a gritarle a Pine, donde lo detuve haciéndole entrar en razón ya que no era culpa de Pine. Dije, escuchen, esto será una misión sin retorno. Cinder, me gusta cómo suena eso, dije, con cordo de guardia. Solo las naves de Atlas tienen la autoridad para salir hacia solitas. Solo tendríamos que robar una nave de Atlas y estamos dentro. El bebé se río. Weiss, eso no es solo violar las leyes, eso es definitivamente peor. Meo, me encanta esa idea, me apunto. Emerald, ¿cómo llegaríamos a la pista siquiera? Dije, bueno, con Neo podemos desarrollar una manera de hacerlo, pero si sale mal entienden que no pelearemos con Green sino con la milicia de Atlas. Pirra, no creo que puedan con este equipo. Ruby, hacerlo a nuestra manera me gusta. Todos sonrieron. María, sí que piensas rápido un plan, dije, todos están en esto, todos sí. Hasta aquí este capítulo.